Haiek dira guztioi eragiten diguten erabakiak hartzeko ardura dutenak. Moderatzaileari eskerrak, naiz eta lan asko eduki hemen dugu gure artean, ziur nago lagunduko gaituela ekitaldi hau disfrutatzen. Azkenik eskerrak UPV-HUri, Ikasmirak taldeari eta Giza Eskubiden eta Botere Publikoen masterrari. Bereziki bere batxorde akademikoari. Ekintza honek beste formatu bat izan nahi zuen, zabalagoa, baina ez da posible izan, pandemia dela eta. Bueno, nos hemos reunido hoy aquí para hablar de la política penitenciaria. Para ello tenemos a los parlamentarios aquí presentes del Parlamento Vasco. Se ha invitado también al Partido Popular, pero no ha contestado a la invitación. Y la política penitenciaria, como sabemos, es una política que debe de partir de dos principios. Por una parte, el respeto del principio de legalidad y, en segundo lugar, el respeto de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. El principio de legalidad porque se puede hacer en la política penitenciaria aquello que las normas permiten, especialmente la ley permite. Y los derechos fundamentales porque las personas que están en prisión también tienen derechos. Y entre uno de esos derechos está el derecho a la vida privada y familiar, el derecho a cumplir condena en prisiones que estén próximas a su domicilio habitual, que les permita mantener su vida familiar y que también respete los derechos de sus familias. Este es un elemento muy importante y quería insistir o simplemente señalarlo. Este derecho está reconocido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con este carácter y además ha dicho expresamente que una vez que ETA ha desaparecido, ninguna política que elimine este derecho, que lo conculque, tiene ningún sentido. Bueno, partiendo de aquí podríamos hacer referencia a otras cuestiones como los derechos de los presos enfermos o la propia el problema de la que en las sentencias se tengan en cuenta, las sentencias que se han dictado en Europa, etcétera. En muchas de estas cuestiones entendemos que no se ha respetado suficientemente, en muchos casos, los derechos de las personas en prisión y que la política, precisamente para ser legítima, debería partir de este respeto. Bueno, y sin más, pues muchas gracias por vuestra presencia y tiene la palabra el otro. Eskerrik asko, Iñaki, arratsaldeon guztioi eta ongi etorri espetxe politikoari buruzko mahai inguru honetara. Iñakik esan du, gurekin daude arratsalde honetan Eusko Legebiltzarreko alderdi nagusiak, ez dago Vox, baina ez dago Vox gonbidatua izan ez delako, baina ez dago Alderdi Popularra ere, no está tampoco el Partido Popular porque no ha querido venir y creo que es importante dejarlo también bien subrayado porque en un asunto clave también para Euskal Herria, para la reconstrucción de Euskadi, saber quiénes son los partidos que hoy quieren participar en esa reconstrucción es importante y ellos son los que están con nosotros, que al fin y al cabo es la mayoría del Parlamento Vasco. Gracias a Sare y a la Universidad del País Vasco por la organización de esta charla y un saludo también, por supuesto, a la gente que nos está siguiendo a través de streaming, a través de la página web de Sare y de Euskal Herriko Unibertsitatea. Vamos a dividir esta mesa redonda en tres bloques, pasado, presente y futuro. Y después esperamos dejar 15-20 minutitos también por si alguien de ustedes quiere hacer alguna pregunta, las escucharemos también, así que habrá después turno para también sus reflexiones. El pasado le dedicaremos apenas una pregunta porque al final creo que toca más mirar al presente y sobre todo al futuro, pero creo que es importante también remarcar y darnos cuenta de que ha pasado casi una década, han pasado 9 años exactamente desde que ETA anunció el cese definitivo de la lucha armada, desde el fin de la violencia. 10 años después, ¿quién de nuestros invitados piensa que íbamos a estar así, en esta situación, hablando todavía de acercamientos puntuales de presos o viendo, después lo comentaremos, cómo, por ejemplo, desde algunas corrientes se están insultando, criticando a víctimas de ETA por decir que estamos haciendo pasos o que se están dando pasos dentro de la legalidad?
casi creo que podría ser kafkiano pensar que hace 10 años estábamos así, pero vamos a preguntárselo a los invitados que están con nosotros, a los representantes del Partido Nacionalista Vasco, de Euskal Herria Bildu, del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra y del Carrequín Podemos. En primer lugar, Joseba Díez Antxustegi, parlamentario del PNV, arratsaldeon. Arratsaldeon. Abogado también de profesión, creo, si no sí, me equivoco. ¿No? Bueno, y el más joven de esta mesa, pero que también creo que es muy importante, ¿no? En las nuevas generaciones saber lo que opinan, y me gustaría saber, cuando tú tenías, pues creo que 19 años o así, que es cuando ETA dejó de matar, si se te ocurrió que 10 años después ibas a estar aquí y hablando de lo que estamos hablando, ¿no? De una situación como la que estamos ahora mismo. Sí, bueno, precisamente yo recuerdo que estaba aquí en Bilbao, yo no soy de Bilbao, pero estaba en Bilbao, estaba estudiando Derecho en la Universidad del País Vasco, y recuerdo cómo estaba en la residencia de estudiantes, y cuando recibimos la noticia de que ETA dejaba de matar, lo primero que hice, me acuerdo, que fue llamar a mi madre, pues, con una alegría tremenda, y bueno, pues para compartir, porque al final, aunque tuviera 19 años, sí que había vivido lo que había sido la época de ETA, e incluso lo había podido padecer un poquito de cerca. Y desde luego no me esperaba que 10 años después de que ETA decidiera dejar las armas, la normativa no hubiera avanzado, la situación de los presos todavía siga siendo la que era en aquel momento, porque creo que vamos a tener tiempo de debatir sobre este tema, pero la legislación penitenciaria, la normativa penitenciaria era excepcional para una situación excepcional. Yo creo que la forma en la que se pudo tratar a los presos de ETA fue una forma que se aplicó precisamente para un momento concreto, para una situación concreta, pero lo lógico sería que en una nueva etapa, y ya habiendo pasado 10 años desde aquel momento, pues se hubiera evolucionado, y nos da pena que no se haya evolucionado en ese momento. Julen Arzuaga es parlamentario de Euskal Herria Bildu, su vida muy ligada siempre a los derechos humanos, es catedrático en Derecho Constitucional. Julen, hace 10 años estábamos como estábamos, hoy estamos como estamos. ¿Te imaginabas que pudiéramos hoy estar aquí hablando de esto? Bueno, nik uste dute goera asko hobetu dala, nik uste dute orain dela 10 urtekin konparatuta itzelesko aurrera pausuak eman ditugu, eta hemendik 10 urtetara oraindik aurrera pausu gehiago emango ditugu, ez? Oraindik geratzen dira gauza asko egiteko, todavía tenemos que atender a los derechos de las víctimas, todavía tenemos que atender a los derechos de los presos y de sus familiares, todavía queda mucho que hacer en eso que se viene a llamar las consecuencias, ¿no?, del conflicto o de la situación que se ha vivido en este país. Y efectivamente, como comentabas, es espeluznante ver con qué crispación se está verificando, principalmente, ¿no?, desde medios o desde partidos de tal vez obediencia central o de Madrid o del Estado español, con qué crispación y con qué vísceras todavía se ven pues unos pasos que tienen su amparo en la legalidad y que yo creo que se debían haber dado hace tiempo, pues porque responden, como se ha comentado, pues al principio de realidad social, al principio de humanidad, y yo creo que hay una mayoría social, además, por lo menos aquí en Euskal Herria, que respalda absolutamente estos movimientos. Eneko Andueza es el secretario general del Partido Socialista de Euskadi en Gipuzkoa y es portavoz del PSOE en el Parlamento Vasco. Eneko, ¿cómo lo ves tú? Pues yo creo que tendríamos que hacer una diferenciación, ¿no? Porque creo que el fin de ETA llegó en un momento determinado y llegó además con unos mimbres que me atrevo a decir que eran los más adecuados para que la política penitenciaria hubiera tenido una progresión lo suficientemente adecuada para que en estos momentos hubiéramos estado en una situación totalmente diferente, ¿no? Está claro, la situación excepcional que derivó de la dispersión de los presos de ETA se realizó en un momento determinado, en unas circunstancias determinadas, extraordinarias, fruto de una situación que estábamos viviendo aquí. Evidentemente ahora no tiene ningún sentido y evidentemente nosotros así lo hemos demostrado o lo hemos manifestado por activa y por pasiva, porque entendemos que lógicamente el seguir manteniendo esa situación no es acorde a la situación que estamos viviendo ahora. No es menos cierto que en ese ínterin, desde que ETA dejó de matar a la actualidad, hemos tenido un gobierno, el de Mariano Rajoy, que evidentemente echó al traste con lo que se estaba comenzando
a construir, que probablemente para los propios presos y para las familias de los presos, no voy a ocultar que probablemente fuera absolutamente insuficiente, pero no deja de ser menos cierto que era una base sobre la cual se podría sostener un camino a través del cual, a día de hoy, como decía, no estaríamos en la situación que estamos. Las cosas han cambiado y, evidentemente, después de ese nefasto gobierno de Mariano Rajoy, volvemos a gobernar los socialistas en Madrid. Pero ¿cómo cambia la cosa, ¿no? Estamos viviendo una situación que, en cuanto a convivencia, clima político, es totalmente diferente. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace 10 años, al Partido Socialista Obrero Español, que muy probablemente íbamos a aprobar unos presupuestos porque EH Bildu los iba a apoyar? Y eso ha provocado que los medios tradicionalmente de derechas y otros que se situaban en el progresismo, pero que ahora también pueden estar en manos de intereses próximos a la derecha, estén reconstruyendo un relato que no les corresponde. Y eso está precisamente pervirtiendo una política penitenciaria, que es la actual, que está dentro del marco legal, primero de la Constitución y segundo de la propia legalidad referente a las políticas que corresponden a las políticas penitenciarias, y se está utilizando como arma arrojadiza, es decir, un derecho fundamental que respeta los derechos humanos, los derechos de cualquier preso y de cualquier presa, se está utilizando a día de hoy como arma arrojadiza contra un gobierno por hacer, curiosamente, exactamente lo que todo el mundo estaba exigiendo hace 10 años. Hace 10 años todo el mundo decía que ETA deje de matar y la izquierda abertzale haga política. Bueno, ya ha llegado ese momento. Afortunadamente ETA ya no mata. Afortunadamente la izquierda abertzale está haciendo política. Y ahora, que es el momento de hacer política, resulta que eso que algunos estaban exigiendo hace 10 años no nos lo permiten hacer precisamente a los que estábamos padeciendo esa situación. Luego desarrollaremos, desde luego, algunos de esos argumentos. Si me permites añadir incluso qué hacía José María Aznar en los 90 y qué es lo que se critica ahora, pero luego iremos por ahí porque habrá tiempo para eso. Pero antes también, Miren Gorrotxategi, que es doctora en Derecho Político, además de portavoz del Carrequín Podemos en el Parlamento Vasco y la líder de Podemos en Euskadi. Miren Gorrotxategi, arratsaldeon. Arratsaldeon, eskerrik asko. 10 años después estamos así. Bai, eta gauzak egiesan, gauza batzuk asko aldatu die, baina beste batzuk ez hainbeste, behintzet ez beharko luken beste. Lehenengo hitzak euskaraz nahi nituen, ez bakarrik euskaraldian gaudelako, ezik eta bueno, nire ohitura hori izaten delako, eta aldarrikapenak kontuan hartuta beste aldarrikapen batek egin nahiko nuke, guain konturatzen, ez dakit, igual ez da momentu egokia, baina ikusten nahi naiz taula honen gainean emakumezko bakarra naizela, eta publiko artean ere ez dakit bi emakumezko ez dakit ikusi ote ditudan, eta horrek zer aditzera ere ematen digutan ikustet hor, ere, ba, nahiz eta gaur ez izan momentu horretarako, baina aprobetsatu nahi dut aldarrikapenak egiteko momentu honetan hori ere azpimarratzeko. Sí, es verdad, desde luego las cosas son distintas. Yo creo que además desde que el gobierno de coalición, el gobierno de España de coalición, llegó a su cargo, pues los últimos acercamientos también que se están anunciando, yo creo que bueno, que las cosas están cambiando y que las cosas van en la dirección debida. Sin embargo, no lo suficiente y yo no quiero ser tan políticamente correcta como lo han sido los anteriores que han hablado antes que yo, y es que la política penitenciaria española por lo que respecta a los presos de ETA, y que conste que no me gustaría circunscribirme solamente al trato de los presos de ETA, yo pienso que la política penitenciaria en Euskadi tiene muchos más focos que atender que ese exclusivamente, pero en lo que se refiere a la política penitenciaria para con los presos de ETA, es una política penitenciaria de excepción, desde luego, y es absolutamente inspirada en la venganza. Es una política absolutamente vengativa. Y desde ese principio de actuación, pues difícilmente puede conseguirse una política justos en términos éticos, morales y, desde luego, tampoco jurídicos. Es una política penitenciaria que tiene un margen de discrecionalidad demasiado amplio, en términos de seguridad jurídica, desde luego, y es una política penitenciaria que se ha utilizado con fines políticos. Y si ya en su momento era inadmisible, porque era contraria a derechos humanos,
y porque generaba un sufrimiento añadido innecesario e injustificable a las personas presas y a sus familiares, hoy en día es absolutamente insostenible. Entonces, que todavía hoy tengamos que estar hablando de esos cuatro elementos de consenso entre todos los partidos políticos que estamos aquí representados, básicos, ¿no?, que se refieren al acercamiento de las personas presas a sus lugares de origen o la excarcelación de las personas con enfermedades graves o incurables en la cárcel, o que hablemos de la recuperación de la competencia de vigilancia penitenciaria por parte de la jurisdicción vasca, o que hablemos de que los beneficios penitenciarios, en base al grado de calificación de los presos, sea igual al resto de los reclusos, que hoy en día tengamos que estar recordando todavía esto como metas sin haber sido resueltas y completas, pues nos indica que estamos en mejor disposición, en mejor momento tal vez que hace unos años, pero que no estamos en un momento óptimo ni mucho menos. Quiero ir también al presente y preguntar a nuestros invitados qué es lo que están haciendo sus partidos políticos en materia de política penitenciaria. Ahora mismo es fácil criticar a los demás, es fácil mirar al pasado, al futuro, pero me gustaría que toda la gente que nos esté escuchando sepa qué están haciendo sus formaciones ahora mismo en esta materia que hoy estamos debatiendo. Tiempo habrá también de mirar al futuro y de lo que se puede hacer, pero creo que es interesante saber qué están haciendo en esta materia. Puedo ir haciendo rondas, pero es verdad que os podéis interrumpir cuando queráis, ¿eh? Esto se trata de que sea una mesa redonda, evidentemente, que habléis y que os interrumpáis cuando queráis. Pero si os parece, de momento la inicio ahora al revés. Miren. Hombre, pues el trabajo que estamos haciendo ahora, la verdad es que no tiene una relevancia pública seguramente notable. Es decir, probablemente no es lo que se ve, sino lo que se hace. Lo que está ahora mismo marcando nuestra agenda en esta materia. Y en ese sentido estamos empujando para que esta legislación de excepcionalidad pues deje de... Desde Euskadi y desde Madrid lo está haciendo el Garrequín Podemos Unidas Podemos. Efectivamente, sí. ¿Y cómo se conjuga desde Madrid? Si es que se puede, acabas de criticar la discrecionalidad que hay sobre todo esto, ¿qué se puede contar? Bueno, yo creo que no es una cuestión de contar o no contar, es un trabajo que se hace también de puertas adentro. Hay mucho para trabajar, hay mucho para convencer, hay mucho que impulsar, y en ese sentido nuestra formación política está haciendo un trabajo de convencimiento, de pedagogía, de impulso de otro tipo de políticas. ¿Eneko? Pues principalmente pedagogía, desde Euskadi indudablemente pedagogía y diálogo, ¿no? Porque evidentemente, lo decía, miren, creo que este es un tema que requiere también de cierto tiento en la medida en que son cuestiones que son muy sensibles, son cuestiones que afectan a derechos humanos y en muchos casos se nos ponen encima de la mesa situaciones que son muy complicadas y que, lógicamente, hay que abordar desde el debido respeto y también haciendo la debida pedagogía, ¿no? Desgraciadamente, hay gente que esta cuestión la utiliza de manera muy, muy perversa, y lo que no se puede pretender o provocar es un efecto de repenalización o de que determinadas cuestiones recaigan en mayor medida, excediéndose precisamente de lo que puede ser la propia pena del preso o de la presa, ¿no? Esa pedagogía, perdona, dentro de tu partido también, igual no tanto en Euskadi, pero... Cuando me refería a la pedagogía, quizás se me haya entendido mal, pero muchas veces nos toca hacer más pedagogía interna que externa, ¿no? ¿Y surte efecto? ¿Cómo se hace? Generalmente surte efecto porque, a diferencia de lo que está ocurriendo muchas veces en el exterior, para mucha gente y principalmente, afortunadamente, para las personas, para los compañeros y compañeras que están dirigiendo ahora mismo el Partido Socialista Obrero Español, la voz de los socialistas vascos es una voz legitimada, principalmente no solo porque hemos sido referentes, sino porque precisamente somos los que principalmente hemos sufrido el azote de ETA, ¿no? Por tanto, si nosotros estamos diciendo que hay que dar determinados pasos, lo estamos diciendo desde el más puro convencimiento, pero también desde la más absoluta legitimidad. Legitimidad que probablemente otros compañeros y compañeras que alzan mucho la voz no la tienen en absoluto, porque muchos... como la mayoría de los políticos que intervienen en la actualidad,
tergiversando absolutamente el relato de lo que ha ocurrido aquí, también hay que decirlo, es gente que esto lo ha escuchado al séptimo rebote. Al séptimo rebote. Por lo tanto, hay que hacer esa pedagogía desde lo más profundo del interior de cada cual, de cada una de las personas que lo hemos sufrido, y tenemos que decir, miren, esto, la política penitenciaria no puede ser un instrumento de venganza. Porque si tú intentas cercenar los derechos humanos, los derechos fundamentales de un preso o de una presa, me da igual que sea de ETA o de cualquier ámbito, pero especialmente si es de un preso de ETA y especialmente si ha tenido delitos de sangre, estás cayendo exactamente en un principio filosófico de venganza que fue precisamente el que pudo mover a ese preso, a esa presa a matar, que es el de cercenar los principales derechos, el derecho a la vida, el derecho a tener unos mínimos derechos humanos de cualquier ciudadano o ciudadana. Por tanto, sería un error absolutamente garrafal. Pero ahí volvemos otra vez a lo anterior, ¿no? La capacidad que tienen algunas personas de reescribir la historia, de tergiversar la realidad y de llevarlo a un extremo que en absoluto se ajusta a la realidad. Yo siempre he sido un firme convencido de que el acercamiento es una buena herramienta, pero el acercamiento es el principio, únicamente el principio. A partir de ahí hay que construir a través de otras políticas una pista de aterrizaje para que a partir de ahí no solo se posibilite la reinserción social del preso o de la presa, sino que más allá de eso, eso se haga para construir convivencia, para construir reconciliación, que es precisamente lo que reclama la sociedad y lo que le debemos todos y todas los que tenemos responsabilidad política, sea desde el lado que sea, a esta sociedad. Os pido intervenciones un poco más breves, porque si no, para las 7 de la tarde, vamos por la segunda pregunta. Julen, ¿qué está haciendo ahora Euskal Herria Bildu por la política penitenciaria? Ba, nik nahiko nuke pentsatzea lau alorretan lan egiten dugula. Lehenik eta bat bultzatzen dugu mobilizazio soziala, sarek edo etxeratek antolatzen dituen mugimenduan, nik uste dut beharrezkoa direla, agian pedagogia hori komentatzen ari garena, edatzeko, zabaltzeko. Estamos trabajando en hacer un acompañamiento a los presos para mostrar cuáles son las dificultades con las que se están encontrando cuando deciden hacer ese recorrido legal y cuál es la reacción que está teniendo en muchas ocasiones la institución penitenciaria, pues todavía de denegar progresiones de grado, todavía de considerar que están participando en una estrategia de ETA que ya no existe, están recibiendo en cierta manera todas esas dificultades que cuando se les ha solicitado que hagan un camino en base a la legalidad, pues están encontrando e intentar superarlas, ¿no? Un tercer ámbito en el cual estamos trabajando sería el de la buscar mayorías políticas institucionales, un acompañamiento, digamos, institucional al acercamiento, a que los presos estén en cárceles de Euskal Herria y puedan optar a volver a casa y a acceder a la libertad en parámetros normalizados, digamos. Y un cuarto ámbito en el cual todavía yo creo que no nos encontramos, pero ojalá podamos enfrentarlo más pronto que tarde, que sería el de los cambios legislativos necesarios para sustituir esa legislación excepcional que estábamos comentando, ¿no? El mantenimiento del asilo de 2003 de la época de Aznar, para el cumplimiento íntegro de las penas elevadas a 40 años, para el doble cómputo de las penas una vez que han cumplido en Francia, que todavía se enfrenten otra vez a repetir todos esos años de prisión en cárceles españolas. Es decir, enfrentar esos cambios de una legislación de excepción, ojalá una legislación que coadyuve a la paz y que coadyuve a la convivencia en este país. Y permíteme una pregunta casi de sí o no, porque además es actualidad de hoy, ¿no? Euskal Herria Bildu va a aprobar los presupuestos o va a decir que sí o va a votar a favor de los presupuestos generales del Estado, si es que las bases de Euskal Herria Bildu lo ratifican. Este asunto de la política penitenciaria ha entrado, pregunta de sí o no decía, ¿eh?, en la negociación de los presupuestos. No. No, en absoluto. Sería perverso, en cierta manera, el plantear como una cuestión de conchaveo o de juego político, una cuestión que, como decimos, y creo que coincidimos todos, es de derechos, es de humanidad y es de dignidad. Uh-huh. Entonces, no. Queda clarísimo. Joseba, ¿qué está haciendo el Partido Nacionalista Vasco ahora mismo?
Pues yo creo que el Partido Nacionalista Vasco aporta varias cosas cuando hablamos de este tema. Por un lado, creo que aporta, como decía Eneko, por parte del Partido Socialista de Euskadi, creo que también aporta cierta autoridad y cierta legitimidad cuando participa en el debate político, porque es una voz vasca autorizada desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos. Y creo que el Partido Nacionalista Vasco es un partido al que cuando habla se le suele escuchar y siempre tiene cosas que aportar. Y en ese sentido creo que aportamos un discurso cercano, que hemos vivido la realidad que se ha vivido en Euskadi desde cerca, y en ese sentido tenemos cierta autoridad. Por otro lado, sí que creo que cuando hablamos de derechos humanos es importante que se saque fuera del foco político, fuera de la batalla entre los partidos, y en ese sentido creo que hay que tomar las decisiones con cierta serenidad. En ese caso creo que el Partido Nacionalista Vasco sí que aporta estabilidad. El Partido Nacionalista Vasco tiene poder, tiene cierta influencia a la hora de configurar mayorías en Madrid, y al igual que otras formaciones, creo que pone sus votos al servicio de obtener mayorías estables que pueden ayudar a que este debate se mantenga con cierta serenidad, que creo que siempre es buena en el momento en el que hablamos de derechos humanos. Y creo que una tercera actitud o una tercera aportación que realiza el Partido Nacionalista Vasco a este debate es el hecho de pedir que se cumpla el Estatuto de Guernica. Tenemos una competencia que es la de prisiones, que no se ha transferido todavía. El calendario dice que en marzo se va a proceder con la transferencia de la competencia de medios humanos y materiales. Y bueno, uno de los cometidos del PNV es, en este caso, pues trabajar para que esa transferencia sea lo más rápida posible y poder aportar también pues ciertas competencias propias en esta materia. Pues a esa transferencia de prisiones iremos enseguida, pero antes, digamos, en esta fase más de presente, sí me gustaría también preguntaros o pediros una reflexión sobre la ciudadanía, sobre la sociedad. Y quizá aquí podríamos dividir de alguna manera a la sociedad vasca y a la sociedad española, ¿no? En la sociedad vasca, no sé si estáis de acuerdo conmigo, que este tema de la política penitenciaria hay cierta apatía, no desde luego entre las personas evidentemente directamente involucradas, pero sí en el conjunto de la sociedad. Quizá por lo que hemos vivido en el pasado, no lo sé, pero no sé si compartís eso. Y paralelamente os decía, ¿no?, la sociedad española, a la que estamos viendo quizá especialmente crispada hoy, quizá por esa competencia entre las derechas, estamos viendo, lo decía al principio, viviendo situaciones que creemos o que creíamos imposibles, ¿no?, como esas críticas muy duras contra víctimas de ETA, por ejemplo, mostrarse a favor del acercamiento de presos, ¿no? Yo creo que todos las han visto, pero me gustaría traer aquí a esta mesa redonda tres ejemplos, ¿no? Josu Elespe, víctima de ETA, escribió: acercar a un preso de ETA a cárceles vascas es legal y sigue estando en la cárcel, sacarle de la celda de aislamiento es legal y sigue estando en la cárcel. Si somos como ellos, ni queremos venganza ni cadena perpetua, ¿cuál es entonces el problema? Bueno, pues le apalearon, por decir esto. Gorka Landaburu, hoy me he enterado que han acercado a Óscar Bijáuregui a la cárcel de Donostiarra de Martutene, la etarra condenada a 50 años de prisión por diversos atentados, participó en el envío del paquete bomba que me mutiló. No me alegro por ella, pero sí por su familia. Landaburu apaleado. María Jáuregui, que escribe: en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio porque aprendí una lección que me puso la vida, que el odio termina estupidizando porque nos hace perder la objetividad frente a las cosas. ¿Qué está pasando? ¿Crispación? ¿Apatía? ¿Quién quiere entrar? Yo por una parte, querría decir que me gustaría pensar que la que está exaltada no es la sociedad española. Quiero pensar que es una parte de la sociedad española que está muy exaltada y hace mucho ruido. Pero yo tengo cierta fe en la sociedad española y quiero pensar que no todos están en ese escenario. Sí que creo que hay ciertos sectores pues más progresistas, o no necesariamente tienen que ser progresistas, que sí que tienen un respeto por los derechos humanos y que entienden que esos pasos son necesarios. Es necesario darlos, pero no solo en un sentido de respeto escrupuloso a los derechos humanos o de política humana, sino en el sentido de inteligencia. Ayer escuchaba en una entrevista que se hacía en una cadena de televisión del Estado y aparecían Gorka Landaburu y Consuelo Ordóñez. Y Gorka Landaburu, para mí, dijo una frase que me marcó, y es: todos los viernes en nuestros pueblos vemos a gente con la pancarta, y ha habido familiares que en el momento en el que a su familiar preso se le ha acercado a una cárcel vasca, han dejado de salir todos los viernes a protestar. Les estamos dando argumentos a ese entorno
que se ha victimizado después de no haber sido precisamente las víctimas, les estamos dando argumentos para seguir saliendo los viernes a demostrarle a la gente que son víctimas. Vamos a jugar con inteligencia, vamos a jugar estratégicamente y vamos a quitarles a ellos esos argumentos que les hagan ser algo que realmente no han sido. ¿Quién quiere seguir? Bueno, a mí me pilla de cerca los tres ejemplos que has puesto. Se suele decir generalmente que la ignorancia se suele curar leyendo. Leyendo y escuchando. Y a mí me gustaría que muchas de las personas que critican furibundamente a algunos, no nos equivoquemos, que supuestamente tienen determinado nivel intelectual, a mí me gustaría que se sentaran un día en una mesa o en un sitio como este, en un foro como este, y mirándoles a los ojos, les dijeran lo que les han dicho a través de las redes sociales. Porque la dignidad se puede definir de muchas maneras, con muchas palabras. La dignidad pocas veces se puede definir con nombres y apellidos. Y esas tres personas representan el significado perfecto de la palabra dignidad con nombres y apellidos. Porque son personas que lo han padecido. Y el elemento común de muchísimas víctimas de ETA, hablo en lo que se refiere a mi partido, he tenido mucho contacto con todas ellas y todas siempre dicen lo mismo. En el momento que ocurrió el atentado, los días posteriores, cuando fui asimilando que habían matado a mi padre, que habían matado a mi marido, que habían matado a mi hermano, decidí vivir sin odio. Es un elemento común, pero es que es muy significativo. Decidí vivir sin odio. Y esas víctimas muchas veces tienen empatía con los familiares de los presos y de las presas de ETA. Porque tú, por ser familiar, no tienes por qué cumplir parte de la pena o tener una carga por ser un familiar de un preso de ETA. Y eso creo que es importante. Por tanto, en esta sociedad me parece que hacen bastante más falta Josu Selespes, Gorka Landaburus y María Jauregis que Santiago Sabascales. Miren. Bai, hombre, zuk aipatu dituzu apatia euskal gizartean eta Espainiakoan berriz holako polarizazio exageratu ezta. Nik ez dakit apatia dagoen horrekiko gizarte honetan. Nik uste orokorrean desafekzioa hiritarrena politikarekikoa oso nabarmena eta sakona dela arlo guztietan. Nuke esango nik gai honetan bereziki apatia dagoenik. Eta cuando en esa diferenciación sobre la sociedad vasca y sobre la sociedad española, yo creo que hay una cuestión que es importante, me parece importante. Hay un concepto, es muy bonito, el de las dos soledades, que es un concepto que se acuñó a través de un libro que se escribió en Canadá para hacer referencia a cómo vivían enfrentadas en Quebec la sociedad francófona y la sociedad anglófona, y hablaba de las dos soledades porque eran dos comunidades que vivían separadas la una de la otra, vivían separadas y dándose la espalda. Viven en barrios distintos, acuden a colegios distintos, profesan religiones distintas y no se entremezclan entre sí. Hay muy poca mezcla de una comunidad a la otra. Y eso lo formulaba con esa idea de las dos soledades, ¿no?, que existía en Quebec. En Euskadi eso no pasa. En Euskadi no hay soledades. En Euskadi estamos absolutamente entremezclados. Y en las familias la mezcla entre unos y otros, los padecimientos de un sitio y los padecimientos del otro, están todos presentes en todas las mesas familiares, en todos los cumpleaños, en todas las cuadrillas y en todas las clases. Entonces, es por eso yo creo que es el hecho de no vivir en soledades facilita el entendimiento y la empatía. Entonces, en esas circunstancias lo que todos deseamos es sobre todo la pacificación, la normalización y la cohesión de una vez por todas, porque todos hemos y todas hemos sufrido muchísimo, estuviéramos donde estuviéramos. Y eso nos hace unirnos en la necesidad y el deseo de superar todo esto y de dejar todos esos padecimientos atrás. Claro, cuando nos referimos a una sociedad que no ha percibido en carne propia, más allá de, sí, efectivamente, sí, todo el mundo la ha podido padecer, ¿no?, sobre todo en algunos actos en concreto, pero no como el día a día, ¿no?, como lo hemos vivido en Euskadi, las cosas
pues son distintas y muchas veces vienen también dirigidas. Y yo creo que esa crispación que estamos viendo no es una crispación que surja espontáneamente en la sociedad, es una crispación que viene generada de arriba a abajo totalmente. No es la sociedad, y yo ahí sí que un poquito tirando del hilo que marcabas también, John, no es la sociedad española, sino que son determinadas élites políticas españolas las que están utilizando esto como pretexto para polarizar y para desgastar políticamente a un gobierno o a una dirección de política del país concreta. Y me parece muy importante también remarcar esta cuestión. Élites, ¿es verdad? Dices, miren, élites del Estado, las que están... Élites políticas, sí, claro, élites económicas, políticas, mediáticas, sí. Con nombres y apellidos. Con nombres y apellidos y con formaciones políticas concretas, ¿no? Efectivamente. Quizá el hecho de que ahora mismo haya tres derechas puede ser también un problema para que haya una competencia allí, ¿no? Efectivamente. Y esto es un elemento muy jugoso, además. Es un elemento que remueve las conciencias y las vísceras de cualquiera. Y entonces, es tan fácil agitar el tablero y mandar todo patas arriba, simplemente con sacar una palabra que tenga que ver con esto, es el recurso más fácil para dinamitarlo todo. Y lo están utilizando. Julen. Nik reflexio txiki bat egin nahiko nuke biktimen inguruan, ze beti esan da biktimek anitzak izan direla, ikuspegi ezberdinak euki izan dituztela, eta orain hori frogatzen ari da, ez? Eta badaude biktima batzuk oso arrazoizkoak izaten ari direla, eta baien aurrean probatzen da beste batzuk, beste interes edo beste sentimendu igual mendekuarekin lotuagoak egon daitezkenak, oraindik eukitzen dituztenak. Eta zer esan beste biktima batzuk, estatuaren biktimak, ez? Seguramente horiek ez dakatela inolako espektatibarik ere egia edo justizia jasotzeko, edo ikusten dutenak presorik ez euren biktimarioen partetik, indultatuak, impune atera direlako, ez bada, ascensoak edo horrekin saritu egin zaiela, ez? En los términos de cómo lo vive la sociedad vasca y la sociedad, o las élites, ¿no?, en el Estado español, los generadores de ruido, porque no sé si tan siquiera si es opinión, ¿no? Yo sí que querría hacer una valoración, y es que aquí creo que nos jugamos mucho, porque efectivamente nos estamos jugando, no sé si es apatía, yo diría que es normalidad, yo diría que es que estamos intentando establecer nuevos parámetros de convivencia, yo creo que miramos al futuro y nos jugamos mucho. Y tal vez en Madrid lo que está pasando con todo este ruido político, mediático, es que algunos no saben hacer política de otra manera, les cuesta adecuarse a un nuevo tiempo, parece que todavía añoran, ¿no?, aquellos discursos de cuando ETA estaba actuando y prefieren levantar en cierta manera unas banderas políticas que incluso les llevan a lo que se está comentando, incluso a desautorizar a las propias víctimas que han sufrido en sus propias carnes, digamos, todo este dolor y todo este sufrimiento. Entonces, yo sí que creo que hay un interés, que es un interés político, que es un interés mediático, que no tiene nada que ver ni con la ética, ni con el reconocimiento, ni la reparación de las víctimas, sino con tirar para adelante con una agenda y con un proyecto político concreto. ¿Y cómo se cambia eso? ¿Cómo se intenta reconducir? Antes hablabais de pedagogía, ¿no? Pero con pedagogía llevamos 10 años y esto no avanza. Y vamos mirando al futuro ya, si os parece también. Sí, tal vez en Madrid es cierto que el circuito es el del zasca político perpetuo. Yo creo que en el Congreso lo único que vemos es a ver quién tiene la inventiva o la imaginación más calenturienta para, ¿no?, atizar, digamos, al contrario, con la última ocurrencia. Y yo quiero pensar que aquí, por lo menos, si estamos cuatro partidos, y yo creo que sí que estamos en una posición de construcción, y yo sí que creo que, sin olvidar el pasado, por supuesto, y con nuestro relato y con nuestra parte de memoria, sí que estamos haciendo un esfuerzo, y quiero pensar además que el ejercicio que hoy estamos haciendo, que nos ofrece sale la oportunidad, es muy genuino y lo llevamos con naturaleza, ¿no? Que es, vamos a ver exactamente, no como destruimos, no como chapoteamos otra vez, digamos, en el barro, en debates tóxicos, sino cómo llevamos a esta sociedad a otros parámetros, digamos, de convivencia, de paz, democracia, que sean más halagüeños para todos y claro, todas. Y mirando a ese futuro y a la búsqueda de soluciones concretas, antes Joseba apuntaba precisamente a esa transferencia de prisiones, ¿no? Me gustaría preguntaros a los cuatro qué podría suponer para Euskadi la transferencia de prisiones. ¿Qué debe suponer?
¿Hasta qué punto el Gobierno vasco, con esa competencia encima de la mesa, puede ser capaz de gestionar realmente una nueva política penitenciaria, o se va a tener que limitar a gestionar la política que se dicta desde España, ¿no? ¿Hasta dónde se debe llegar, ¿no? ¿Cuáles son vuestras opiniones sobre dónde puede llegar, Joseba? Hombre, yo creo que desde luego el plano ideal es el plano en el que en Euskadi tenemos nuestra competencia para decidir qué decisiones se toman en política penitenciaria. El estatuto, desafortunadamente, no dice eso. El estatuto lo que habla es de transferencia de medios humanos y materiales. Desde luego, a todos nos gustaría, yo entiendo que sí, que desde Euskadi pudiéramos gestionar lo que viene siendo la política penitenciaria de una forma integral. Desde luego, mejor que se transfieran medios humanos y materiales que no se transfiera nada. Pero, desde luego, eso tiene que ser el primer paso para seguir avanzando hacia una competencia plena en política penitenciaria. Uh-huh. Julen. Yo he dicho alguna vez que si es para hacer lo mismo que se está haciendo hoy en día, que no queremos esa competencia. O dicho en positivo, vamos a aprovechar esa competencia, el ámbito de gestión que nos ofrece, para poner en marcha otras políticas alternativas. Yo creo que, y tomando en consideración, como decía, miren, todo el colectivo de todas las personas presas que hay aquí, que hay 700 también de personas de residencia o que están registradas en las tres provincias vascas en el Estado español y que yo creo que tendrían que venir con la competencia para beneficiarse precisamente de que aquí se pueda hacer una política mucho más empática, mucho más humana hacia el preso, facilitando, digamos, ese objetivo que es que vuelva otra vez a la sociedad y que acceda a la libertad, ¿no? Y para mí hay un elemento que es muy importantísimo. Estuvimos en Cataluña y ahí lo que vimos es que estaba la sociedad, las asociaciones de la sociedad y la Secretaría de Instituciones Penitenciarias en la misma, digamos, en el mismo ámbito, en el mismo territorio, en el mismo terreno. Ahora, si quieres interpelar a instituciones penitenciarias, vete a Madrid, no sabes muy bien quién es el titular, dónde está, cómo. Y eso va a estar dentro de la Consejería de Justicia y vamos a tener a alguien con la que interpelar, con la que discutir, con la que solicitar daciones de cuenta, que se adopten responsabilidades. Y espero que entre todas las, con la correlación de fuerzas y con las posiciones que cada uno mantengamos, podamos hacer una política penitenciaria alternativa mucho más humana y que facilite precisamente esos trayectos de la persona presa, que es que acceda a la libertad. Tenemos aquí a los dos representantes de los partidos que ahora mismo gobiernan en España, del gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Aunque no estéis en el gobierno español, evidentemente, pues eso, vuestras formaciones sí lo son. Transferencia de prisiones. ¿Para qué, Eneko? Pues yo creo que la transferencia de prisiones es un salto cualitativo importante, ¿no? Evidentemente, no establece que la potestad absoluta en materia normativa recaiga sobre la comunidad autónoma, pero desde luego el hecho no solo de tener medios humanos y medios materiales, sino que incluso tener determinadas competencias que puedan exceder más allá de eso, evidentemente le va a dar otra perspectiva a aspectos, por ejemplo, como el que hoy estamos abordando, ¿no? Yo creo que es importante y entra dentro de un calendario que evidentemente estoy convencido que el Gobierno de España va a cumplir. Yo creo que va a ser, más allá de la simbología que puede tener la propia transferencia, creo que va a ser un salto cualitativo. Ahora, no quisiera pensar que esa transferencia sea, vamos a decir, que una autopista, es decir, es un paso más dentro del camino, del recorrido, largo recorrido que todavía nos queda por realizar. Pero si eso, desde luego, contribuye también a acercar posiciones, a hacer una política penitenciaria que, de alguna manera, contribuya también a que los propios presos y presas hagan el recorrido no solo para la reinserción social dentro de unos términos, sino que incluso para que ese sector reconozca el daño causado y contribuya también a que esa convivencia sea sólida, creo que eso sería tremendamente importante. Es necesario, porque la sociedad muchas veces pasa página de manera muy fácil y tiende a intentar curar las heridas a través del olvido. Pero cuando hay una herida abierta, por mucho olvido que quieras echarle encima, la herida no se cura. Y yo siempre digo, particularmente si desde mi responsabilidad política puedo contribuir a que ese recorrido se haga, que ese camino se haga, y desde luego puedo ayudar a aquellas personas que tienen que hacer ese recorrido
para que la convivencia y la reconciliación sea verdadera y sea posible, desde luego soy el primero que estoy dispuesto a trabajar por ello. Miren. Hombre, con la transferencia, ¿se puede tener un modelo penitenciario vasco? Hombre, pues en términos absolutos, no. Hay muchísimas partes de del modelo penitenciario que tienen que ver con legislación básica estatal que no iban a poder ser vascas, ¿verdad? Sin embargo, la verdad es que con la transferencia de los medios materiales humanos sí que se pueden hacer muchas cosas y sí que pueden darle cierto barniz de modelo penitenciario vasco, un modelo penitenciario que además podría incluso exportarse luego al resto del Estado. Para que hagámoslo bien y emantasaba el saso, ¿no? Que se haga bien también más allá de las fronteras. Desde luego, si se transfiere la materia de prisiones, el acceso de la población reclusa a la educación, a la sanidad, a la intimidad, al disfrute del aire libre, a tantas cosas, ¿no? Estaría en manos de las autoridades penitenciarias vascas y también, incluso, también muchas veces en manos de las autoridades penitenciarias suele estar también incluso el cambio de grado. El informe que puedan aportar las autoridades sobre el cambio de grado es determinante quien lo haga. Entonces, no vamos a tener un modelo penitenciario vasco con mayúsculas, pero podemos contribuir a tener un modelo penitenciario pues mucho más racional del que tenemos. Y tenemos que aspirar a conseguirlo y a exportarlo, además. En cualquier caso, y más allá de la transferencia, la verdad es que el Gobierno vasco es competente, Euskadi es competente en materia penitenciaria por lo que respecta a la educación de la población reclusa y a la salud de la población reclusa. Es decir, tenemos competencias. Y es verdad, si nos fijamos en el ámbito de la salud, pues es verdad que estamos mejor que en el resto del Estado. Estamos mejor sobre todo porque se transfirió la competencia de cuidar de la salud de la población reclusa a Osakidetza. Entonces, eso ha mejorado sustancialmente la salud de los presos y de las presas que están en las cárceles de Euskadi. Pero bueno, aunque es mejor que en el Estado, la verdad es que es muy mejorable también y no podemos olvidar que en las cárceles de Euskadi y bajo el mando y la competencia del Gobierno vasco en materia de salud, pues hay más fallecimientos por causas no naturales de las que deberían ser. Y nadie debería morir en la cárcel. Nadie debería morir por causas no naturales en la cárcel. Y sin embargo, la gente se muere en la cárcel. Y se muere en la cárcel porque falla el trato que debe dispensarse a la población reclusa en materia de salud. Y si nos, este mismo año, 4 personas han muerto en la cárcel de Zaballa. Si nos vamos recientemente, a los últimos meses, en octubre fue, ¿verdad? En octubre una mujer murió porque no tuvo una plaza sociosanitaria en un hospital para que se la atendiera. No se consiguió una plaza para ella y murió en la cárcel. En septiembre murió un preso también en la cárcel, un preso que había cumplido 3/4 partes de la condena y que tenía además episodios anteriores de intentos de suicidio. Era evidente que no podía curarse en esa celda y, sin embargo, no se le sacó de la celda. La gente se muere en la cárcel. Y en la cárcel también circulan los medicamentos, por ejemplo, el juzgado de vigilancia penitenciaria en un informe con unas recomendaciones, además, que ha hecho públicas, creo que en octubre también, en noviembre, muy recientemente, nos estaba diciendo el tratamiento médico no se orienta, no existe una vigilancia sobre la manera de tomar los medicamentos y que se está convirtiendo esos medicamentos en tráfico de sustancias tóxicas entre la población reclusa. Es decir, ahí hay también mucho trabajo para hacer de vigilancia. Y bueno, y si vamos también a la salud mental, por ejemplo, también existe un problema. Y este mismo informe también de la jueza de vigilancia penitenciaria nos estaba diciendo que entre el 4 y el 5% de la población reclusa tiene enfermedades mentales y que entre el 30 y el 40% de la población reclusa tiene trastornos de personalidad.
y además es que están privados de libertad, con lo cual la carga psicológica, psiquiátrica, que padece la población reclusa en Euskadi es muy fuerte y, sin embargo, los medios materiales en cuanto a farmacología, psicología, psiquiatría del que disponen las cárceles vascas es muy escasito. Con lo cual, más allá de la transferencia, tenemos bastante que mejorar. El tema, evidentemente, tiene muchísimas aristas. No sé si, volviendo a la transferencia, queréis añadir algo. Si por lo escuchado queréis que pueda ser demasiado simbólico lo que vaya a venir. O queréis ya, casi en la recta final, porque enseguida vamos a ir ya con las preguntas del público, ver también qué otras opciones puede haber, ¿no? Mirando a ese futuro, es evidente que en estos 10 años se ha habido avances, también es por parte de los presos que se han acogido a vías legales, ¿no? Algo que antes no ocurría y ahora sí, no lo ha hecho todavía todo el porcentaje de reclusos, pero quizás también es una de las cosas que todavía está a mirar al futuro, si todavía esa puede ser las, digamos, decisiones o medidas individuales de cada preso, que cada preso puede hacer por cambiar la política penitenciaria de alguna forma simbólica, pero cada uno de ellos. Joseba, Julen. Bai, nik uste dute exigitu zitzaiela presoei bide legalak jarraitzea, eta hori egiten ari dira. Eta lehen, akompainamendu hitza erabili dut, eta nik pentsatzen dut hori da inzuzen ere, egin behar duguna, pixkat ikusteko eurek segiten ari diran eta instituzioen partetik zer erantzuten jasotzen ari dira. Leía hace poco un preso, Iñaki Alonso, decía, cuando alguien le solicitas que haga un camino y inicia ese camino, luego no se lo puedes cerrar. Y en cierta manera yo lo que creo que viene a remarcar es, bueno, estamos haciendo un esfuerzo, tú decías, algunos presos han entrado, otros ya se verá, pues, si se les solicita que hagan un camino individualizado, pues ellos verán cuáles son sus circunstancias, cuándo lo inician, cómo lo inician, cómo van a salir primero del aislamiento para estar en una situación de régimen ordinario, cómo van a hacer la progresión de grado. Si solicitan un programa específico de tratamiento, la cárcel se lo tendrá que conceder. No existen en muchos casos estos programas. Entonces, es una pescadilla que se muerde la cola. Si tú no tienes programa, no evolucionas, tú quieres evolucionar. Si no accedes a permisos, no pasas a segundo grado. Si no pasas a segundo grado, tienes dificultad de acceder a los permisos. Entonces, en cierta manera, se le solicitó a los presos que hagan un recorrido, lo están haciendo, y yo creo que al preso, y antes se ha comentado, se le tiene que otorgar cierta seguridad jurídica de que si tú avanzas en estos términos, la respuesta va a ser en la medida de los avances que tú mismo que estás haciendo. Y ahí es donde hay que situar también pues, el reconocimiento que están haciendo de las vías pacíficas para realizar sus reclamaciones políticas o el reconocimiento del daño causado. Si tú haces eso, lo que esperas por la otra parte no es que te respondan, no es que todavía ustedes pertenecen a un colectivo, no es que todavía la amenaza de ETA, no es que todavía… Bueno, está el principio de realidad social. Y la realidad social en este país al menos es que estamos avanzando hacia el futuro, que estamos en otra realidad, en otras circunstancias sociopolíticas, y yo creo que en base a eso también se tiene que analizar. Y entonces, por eso digo, al preso hay que otorgarle, de cierta manera, una seguridad de que si vas a hacer no sé qué actuaciones en términos positivos, si vas a tener actitudes de confrontación con la cárcel, pues seguramente tu proceso se alargará, ¿no? Pero en el otro sentido, si tienes una actitud, y muchas veces también se vincula eso, y yo creo que esto también es un poco perjudicial, claro, depende de cómo estés de grado o qué hayas escrito o cómo te posiciones, no es ya en términos de cómo avanzas hacia la libertad, sino incluso se te mantiene alejado o se te mantiene en una cárcel en Algeciras, en Huelva, en Sevilla. Hay algunas cuestiones que son de derecho y yo creo que tendrían que estar a día de hoy ya realizadas. Y luego, a cada preso, en cierta manera, pues, otorgarle, digamos, en base a lo que a los esfuerzos y al sacrificio que, en cierta manera, esté realizando. ¿No? Joseba. Bai, nik uste dut, Julenek aipatu duen azken gauza honetan berez dagoela gakoa. Eszenatoki berri batean gaude. Eta eszenatoki berri batean egoteak ematen dizkigu aukera pilo bat.
nos da un montón de oportunidades para poder avanzar no solo en lo que vienen siendo políticas concretas en materia de legislación penitenciaria, sino en políticas generales de paz y convivencia. Y creo que los derechos humanos no pueden ser moneda de cambio. Los derechos humanos son derechos humanos y como tal hay que respetarlos. Yo creo que lo que diferencia de verdad a la democracia de quienes trabajan en contra de las democracias es que los que estamos dentro de la democracia reconocemos los derechos incluso de aquellas personas que han intentado acabar con esas democracias. Y por lo tanto los derechos humanos yo entiendo que no pueden ser moneda de cambio. Dicho eso, me parece que hay un recorrido político que puede ser muy importante en el avance o en el desarrollo de nuevas formas de hacer política penitenciaria, pero también de nuevas formas de paz y convivencia. Quiero decir, si los presos reconocen el daño causado, si los presos piden perdón, si el entorno de los presos reconoce que ha habido cosas que han sido injustas y que se han hecho mal y que nunca tenían que haber sucedido, eso va a ayudar a que la otra parte de la historia entienda y diga, han reconocido que se equivocaron, han reconocido que fue un error. Y por lo tanto, nosotros también vamos a tener generosidad. No creo que tenga que ser una cuestión de generosidad, no creo que el hecho de que unas personas hagan ciertas cosas, no podemos exigirles para que seamos generosos. Creo que la democracia tiene que ser generosa porque estamos hablando de derechos humanos, repito. Pero sí que es cierto que puede ayudar, que desde un punto de vista, yo creo que lo decía antes, y creo que es muy importante mirarlo desde ese punto de vista, un punto de vista estratégico. Creo que estamos hablando de algo tan importante que a veces damos por sentado que las cosas tienen que ser así, pero hay que jugar también con cierta visión estratégica y saber que los pasos que yo puedo dar pueden hacer moverse al que tengo enfrente y puede pasar de estar enfrente a estar al lado. Y creo que eso es muy importante. Uh-huh. Eneko. Sí, yo creo que lo legalmente establecido es un recorrido que tiene unas exigencias determinadas, que tiene unas premisas determinadas, que evidentemente si se cumplen, el reconocimiento del daño causado, el arrepentimiento, el hacer ese recorrido, vamos a decir que desde el punto de vista incluso moral, ético, nos tiene que llevar democráticamente algo que es, valga la redundancia, un principio democrático en sí. No creo que sea ninguna dádiva. Es decir, si tú jurídicamente le estás exigiendo una serie de pasos para conseguir determinados beneficios penitenciarios, no estás realizando ninguna dádiva. Única y exclusivamente estás haciendo justicia, cumplir con la justicia. Y a partir de ahí, eso entra dentro de un todo, porque no todo se ciña a la política penitenciaria, sino que entra dentro de un todo, que es el tránsito hacia la convivencia, hacia la reconciliación. Es decir, es el recorrido que hay que hacer, pero luego eso también tiene que venir acompañado de otras cuestiones. Y probablemente, lo decía antes, es que la política penitenciaria probablemente solo sea un eslabón. Incluso el hecho de que esos presos y esas presas den ese paso, decidan entrar a participar en ese recorrido que les va a permitir transitar, vamos a decir, que hacia otros beneficios que al final también les tienen que llevar a la reinserción social, bien, es parte de un camino en el que tiene que haber un acompañamiento social, tiene que haber un acompañamiento político, el que tiene que haber un acompañamiento de otras cuestiones que nos hacen terminar en ese todo que es la convivencia, ¿no? Pero creo que aquí no vale ser perversos, voy a lo anterior, porque entonces, en vez de aplicar justicia, estás aplicando venganza, ¿no? Y si esos presos han decidido dar ese paso, si lo legalmente establecido está perfectamente marcado, creo que el Estado, creo que las instituciones penitenciarias siempre deberían de haber puesto los instrumentos necesarios para que esas personas hubieran hecho ese recorrido. Porque, como decía Joseba, eso al final muchas veces lo que va a permitir es que dentro de ese recorrido las posiciones vayan cambiando y esa posición cambie de estar unos enfrente de otros a estar unos al lado de otros, que es precisamente cómo se transita el camino, yendo unos de la mano de otros. Uh-huh. Miren. Bai, bueno, beste kesandoena pixka bat ez da, nik uste desberdin duen behar diela arlo juridikoa eta arlo soziala edo politikoa. Bon, arlo juridikoa ibiltzen baldin badio, pertsona bate kartzelan dagoena bere zigorra jasotzen ari da egin duen delituagatik. Eta argun, ezin leioke eskatu inolako deklarazio etiko-ideologiko bat legea aplikatu alizateko, es decir, no se le puede exigir a una persona presa que haga declaraciones ideológicas
o éticas o las que sean para obtener beneficios penitenciarios que están ya legislados. No tiene ningún sentido. Otra cosa sería para otorgar beneficios que sean extraordinarios. Si estamos hablando de indultos o de puestas en libertad adelantadas al tiempo, es decir, unos beneficios extraordinarios que se exijan determinadas actitudes éticas, pues podría ser más entendible. Pero para el beneficio de, o sea, para obtener beneficios penitenciarios ordinarios, de carácter ordinario, no tiene ningún sentido esta exigencia más allá del cumplimiento de la pena. Otra cosa es, y por eso yo decía, a ver, hay que distinguir, es que en términos políticos o sociales es verdad que el paso de las personas presas, y además yo creo que estaban habiendo un avance en ese, y son cada vez más las personas presas que están enviando estas cartas en las que dicen, reconocen pues que no tuvo sentido o que estuvo mal o que se reconoce el daño causado, incluso algunas personas presas están reconociendo un grado de arrepentimiento también. Todo esto no es necesario desde el punto de vista jurídico, pero es casi necesario, muy importante desde el punto de vista político y social. Para avanzar en normalización y pacificación y convivencia es un paso ineludible, yo creo. En ECO, Joseba eta Julen, eskerrik asko. Y eskerrik asko. Oso interesgarria izan dela. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko.